Ay, no, es que no dejo de sorprenderme. De verdad, no dejo de sorprenderme. O sea, vean las raíces, qué lindas se ven. Esta hacienda, durante su auge, lo que producían era añil. Y el añil se conocía en el siglo XIX como el oro azul. Es impresionante. O sea, este arco es súper lindo. La otra pared de en medio con un árbol. Y al final se ve el árbol gigante allá. O sea, es increíble, súper bonito. Estoy impactado. O sea, es increíble, de verdad. O sea, aparte, esto está como atilintado. O sea, esto para nada se rompe tan fácil. O sea, como puede ver, está impresionante. O sea, parece un lugar de fantasía. ¿Qué onda? Soy Rosbin. Amigos, ¿cómo están? No saben el gusto que me da tenerlos en este nuevo video, aunque me sigan o no me sigan, de verdad, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva aventura. Y hoy estamos en un lugar súper interesante. Como pueden ver a mis espaldas, tenemos una hacienda abandonada. Así que estas aventuras ya saben que nos gustan muchísimo en este canal. Y esta vez estamos en una hacienda que se llama Santa Ifigenia. Estamos ubicados específicamente entre Tapanatepec y Zanatepec, en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec. Y justamente vinimos a vivir esta aventura junto con ustedes, que me van a acompañar, porque únicamente lo que tenemos como referencia, o que yo tenía como referencia, fue la ubicación en Google Maps. Sin embargo, no sabíamos que se podía llegar básicamente hasta la hacienda. Pensábamos que había como que llegar hasta cierta parte, porque la aplicación marca hasta cierto punto. De ahí en adelante el camino seguía súper lindo, o sea, llegamos súper bien. Y justamente pensábamos que teníamos que caminar o algo así por algún sendero, pero no, la callecita y todo pasa alrededor de lo que es la hacienda, por lo que veo. Entonces ahora vamos a entrar. Quiero que me acompañen en esta aventura. Vamos a descubrir este lugar. Es un lugar súper interesante, aparte histórico, porque estoy viendo algunas cosas muy, muy interesantes. Pero vámonos a ver qué onda. Amigos, y como les digo, por aquí viene la calle y todo esto está súper lindo, súper verde. Hay muchísimos árboles. La calle sigue, nosotros fuimos, pero básicamente por allá está la entrada. Esta parte está súper, súper, súper bonita, de verdad. Justamente ahorita estábamos almorzando nosotros acá. Les quiero enseñar lo que nos preparamos para almorzar. Que bueno, realmente no preparamos nada, porque lo que hicimos fue comprar un pollo y traía salsas y aparte arroz, que ya lo tenemos por acá. Pero está súper rico, es un pollo asado. Lo compramos en Zanatepec y está súper, súper rico. Y aparte estamos comiendo aquí en medio de, no lluvia porque ya llovió, pero hay truenos. Literal estamos no en medio de la nada, pero estamos en un lugar súper, súper bonito y con muchísima vegetación, muchísimos árboles, almorzando juntos. Amigos, y vean qué impresionante, de verdad. O sea, yo no tengo palabras para explicar esto. Es una hacienda abandonada, como les decía, pero vean la infraestructura como está y vean los troncos. O sea, básicamente los árboles han crecido, se han aferrado de las paredes y quedó como una obra de arte. O sea, cómo se ven las raíces aferradas a la pared de piedra. O sea, cuántos años han pasado, ¿verdad?, para que eso ocurra. Y no, hombre, o sea, es impresionante, es increíble. Hace poco llovió y está todo húmedo, pero aún así, bueno, si hay bastantes hojas, hay que tener cuidado que no haya como que algún animalito o algo así. Pero vean esta, amigos, o sea, está impresionante. Es literal un árbol y justamente en medio está la pared de ladrillo. O sea, está increíble, de verdad. Amigos, y justamente estamos aquí como metiéndonos dentro de las paredes, que pareciera como que hay un caminito, pero no tienen idea lo hermoso que está. O sea, aquí enfrente tengo literal una raíz que está hecha casi como que un arco y uno puede pasar por en medio. O sea, pero justamente aquí están las paredes y está impresionante. Allá hay otro árbol. O sea, aparte los árboles están como súper tétricos, súper bonitos, de verdad. Amigos, vean qué impresionante esta parte. O sea, ay, no, es que no dejo de sorprenderme. De verdad, no dejo de sorprenderme. O sea, vean las raíces, qué lindas se ven. Estos son unas raíces que están impresionantes. O sea, sí, son unas raíces del tronco que está allá arriba, pero de verdad está súper linda la postal. O sea, y aquí adelante está este otro árbol que está ahí, que se ve impresionante también. O sea, está muy bonito. Amigos, y justamente cruzamos a otra de las habitaciones, podríamos decir, de esta hacienda. Y vean qué impresionante este árbol que está aquí. O sea, está súper, súper lindo, de verdad. Y justamente de este lado hay otra raíz del árbol. O sea, no sé si es parte del tronco la raíz, pero bueno, ahí está, o sea, ensartado. Y esta, por ejemplo, viene así como en caracol y baja después. O sea, y justamente ya aquí se pone a la tierra. Amigos, vean
vean qué impresionante se ve esta postal, o sea, está increíble, son los dos arcos y al fondo se puede ver un árbol, igualmente como que en medio de una pared de ladrillos, que se ve impresionante. O sea, amigos, y un dato muy muy interesante de este lugar es que esta hacienda durante su auge lo que producían era añil, y el añil se conocía en el siglo XIX como el oro azul. Amigos, y vean qué impresionante cómo se ven esos árboles, o sea, uno cruzó de un lado y del otro para el otro, o sea, no sé, pero se cruzaron. Entonces se ve súper lindo, qué increíble es la naturaleza, de verdad. Es impresionante de verdad ver las raíces cayendo, o sea, súper, súper increíble. Los árboles enormes, pero árboles gigantes que asumo que tienen muchísimo tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que crecieran tantos árboles? O sea, y se hiciera esta obra de arte tan impresionantemente natural y linda. No tengo palabras, todo está súper, súper lindo y me impresiona mucho de verdad las raíces. Amigos, y es que literalmente hoy en día todo el techo de la hacienda son los árboles, o sea, las copas de los árboles están enormes, grandes, frondosas, tienen la función de ser el techo también. Vean qué impresionante, amigos, estos ladrillos, o sea, están como salidos, pero están súper, súper duros, o sea, que se vayan a caer no creo, pero está súper, súper impresionante. Y aparte, vean al fondo, o sea, parece una obra de arte esto. Esos árboles están increíbles, están de verdad, parecen de otro mundo. Amigos, y justamente como les decía, esta hacienda perteneció a una familia francesa de apellido Nibón, y se dice que el hacendado de aquel tiempo era un señor que se llamaba Antonio Nibón, que básicamente era un empresario que se dedicaba a la industria de los tintes y a los derivados de tejidos de algunas plantas, en este caso como por ejemplo el añil, que era lo que hacían acá. Amigos, vean qué impresionante esos arcos que están ahí, que me imagino en algún momento formó parte de una estructura completa. Parte del árbol que está como entrelazado y gigante, o sea, está hermoso. Esta parte de arcos está impresionante, o sea, es que de verdad, amigos, estar aquí es... Parece que estamos en otro mundo, o más bien en otra época. Es impresionante, o sea, este arco súper lindo, la otra pared de en medio con un árbol y al final se ve el árbol gigante allá, o sea, es increíble, súper bonito, estoy impactado. Amigos, y justamente algo que se comenta también es que se dice que todo el añil que producían en esta hacienda lo trasladaban en mulas desde aquí, desde esta zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, hasta el Puerto México, que hoy es Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. O sea, todo ese trayecto en mulas, es impresionante imaginar, o sea, esas épocas, cómo la gente, pues sí, tenía que arriesgarse, ¿no? Y los animales y todo, o sea, las condiciones eventualmente no eran las mismas de ahora. Ahora sí que hay que hacerle mente uno y como que ponerse en esas épocas para entender un poquito. Amigos, y justamente todo ese añil que llevaban hasta Puerto México, como les comentaba, lo exportaban hasta Francia, hasta la ciudad de Marsella, donde el señor Antonio Nibón y toda su familia tenían las industrias, crearon su hacienda, producían añil y todo se lo llevaban para Europa. Amigos, y la pregunta que todos nos hacemos en este canal, ¿por qué se abandonó esta hacienda? Justamente hay dos teorías que llevan a esa conclusión. La primera es que la comercialización del añil, pues en algún momento se paró, tuvieron como que algún tipo de paro o algo así y ya no siguieron produciendo. Y la segunda es que gran parte de los locatarios, en este caso los ejidatarios de la zona, pues ya estaban como que entendiendo, ¿no?, que los estaban explotando. Y por ende se empezó a dar como una serie de revueltas donde los ejidatarios como que casi que expulsaron a los franceses que vivían en esta hacienda y se fueron. Entonces abandonaron como que la hacienda. Es lo que se dice, es lo que se cuenta, al final no se sabe, pero es una historia de muerte. Vean qué impresionante, amigos, o sea, este árbol es literal una sombrilla. Hagan de cuentas que es una sombrilla, o sea, este es el tronco, todas las hojas es una sombrilla. Está súper lindo, está impresionante, o sea, y está abrazando toda esta pared de ladrillo que está súper linda, antigua e histórica. Así que chécalo. Estos arcos están súper bonitos, o sea, igual tienen un montón de árboles arriba, o sea, esta pared de ladrillo se ve más chiquita. Esta también se ve pequeña, pero la del fondo se ve grande, como que al parecer toda esta era una estructura principal, parece. Y no sé, pareciera como que esto fue un jardín, pero de que está lindo, está lindo.
Amigos, y si les está gustando el video, no duden en seguirme para vivir muchísimas más aventuras como esta. Yo soy Robin, soy de Costa Rica. Al día de hoy te estoy compartiendo mis experiencias, mis aventuras, que ya ves que están bien buenas. Pero no te distraigo, sigue viendo el video. Amigos, vamos a meternos por acá para ver cómo se ve de adentro la vista. Vean qué impresionante, o sea, la pared, el árbol, lo que ya les he dicho en todo el video. Sigo impresionado y seguiré impresionado. Pero está súper bonito, o sea... Justamente, o sea, la hacienda se ve grandísima, las paredes se ven enormes, o sea, entonces imagino que esto era como una serie de laberintos o algo así, o tenía como que muchísimos espacios, o sea, pues sí, como que habitaciones y demás. Y aparte, las raíces, ya viéndolo de cerca, o sea, es increíble, de verdad, o sea, aparte esto está como atilintado, o sea, esto para nada se rompe tan fácil. Y eso está enorme, o sea, la pared de por sí está grande. Es como, ¿cómo le podríamos llamar? Es un lugar como muy diferente. Al menos yo nunca había estado en un lugar así. Por eso se me hace súper, súper espectacular, o sea... Cuando veníamos de camino, el camino está súper lindo, o sea, el camino para llegar aquí está súper bonito, está bien marcado, se llega, como les digo, hasta la pura, pura hacienda, y en el camino llovió, entonces estaba lloviendo mucho, pero ya que llegamos específicamente al lugar, pues ya vimos que estaba calmado, y es donde estamos ahorita, justamente, o sea, que no está lloviendo. Se escuchan las gotitas caer, o sea, se escucha así todo como que muy fresco, haz de cuenta, o sea, los pajaritos están como cante y cante por el agua, y aparte eso le da como que esa vibra bonita a este lugar, ¿no? Al pasar este rato acá, de verdad está increíble, es un lugar mágico, es un lugar excepcional, es un lugar de muerte. Está impresionante, o sea, impresionante. Y aparte como que quiere llover. Amigos, y vean qué impresionante esta raíz que está hecha como un arco. Pero ya me di cuenta que fue lo que pasó aquí. Fue que se cayó a la pared de ladrillos, porque aquí hay ladrillos, aquí no. Y está como esta cicatriz, por decirlo así. Y aquí en el piso hay un montón de ladrillos tirados. Obviamente esto quiero pensar que ocurrió hace muchísimo tiempo, porque el árbol ya como que resanó. Pero qué impresionante, o sea, quedó un arco súper lindo, como un portal a otro mundo. O sea, y vean el tamaño de verdad de esta raíz o de este árbol. Está impresionante. Bueno, es de una raíz, porque el árbol es... en general todo está enorme de por sí, amigos, para que dimensionen el tamaño. De verdad está impresionante todo lo que ha ocurrido en este lugar, o sea, no se lo puede uno ni imaginar. Y justamente ahí también ve como que se cayó a la pared de ladrillos, entonces el árbol ya quedó como con esa figura. Sí, o sea, ahí se ve como la figura de la pared de ladrillos, y quedó como que sin el sostén ahora el árbol, pero aún así sigue sosteniendo y se ve cuadrado. Vamos a meternos de lado a lado, nos vamos a meter por aquí y vamos a salir hasta el otro lado ya para tener la otra vista de la hacienda. Mientras les voy a ir contando, amigos, una leyenda de este lugar que está súper, súper interesante. Se dice que en este lugar las personas que vivían eran tan, pero tan ricas, o sea, que no tenían un lugar donde guardar el dinero. Ellos tenían tanto dinero que lo sacaban a solear para que no se les pudriera, y que inclusive tenían un cuarto exclusivo para guardar todo ese dinero. Y pues bueno, esa es la leyenda que se tiene de este lugar. Yo pienso que dentro de todo no es tan leyenda. En un momento en el siglo XIX, donde no habían bancos, donde estas personas tenían muchísima riqueza, pues claro, tenían que tenerla en su casa. Entonces yo creo que dentro de todo, de ser una mentira, pudo haber sido una verdad, pero obviamente de ahí era algo que se mantenía entre ellos. Seguramente alguna persona se dio cuenta, fue y contó y se hizo como que la historia, no sé, y al día de hoy es lo que se dice y lo que se cuenta, pero pues nadie sabe, nadie supo, y pues hoy en día nada más estamos aquí viendo las ruinas. Pero ya salimos, amigos, justamente cruzamos toda esta parte, estuvo súper, súper intensa. Ay, súper lindo este lugar, de verdad es un lugar mágico, o sea, como pueden ver, está impresionante, o sea, parece un lugar de fantasía. Amigos, se nos acabó el video. Muchísimas gracias por verme. Espero les haya encantado esta aventura. Ya vieron que es un lugar súper interesante, aparte abandonado y súper tétrico, pero bonito. Si te ha gustado el video, no dudes en darle mucho amor, compartirlo. Y como ya saben, nos vemos en el siguiente video. Adiós.